Buenos días, caballeros. Me alegro de veros de nuevo. Tenemos una batalla muy importante que cumplir. Y va a ser bastante dura. Nuestro servicio de inteligencia ha interceptado un mensaje del teniente general confederado Wayne Kennedy. Dice así: ese general yankee Strategos se ha convertido en el némesis de nuestro ejército. No podemos flanquearlo ni podemos cargar contra él sin perder la mitad de nuestras fuerzas. Señor presidente, necesitamos al menos un cuerpo más para enfrentarnos a él. Hemos interceptado también el mensaje de respuesta del teniente general Thomas Grisby. Dice así: aunque la escasez de personal es crítica, vamos a reasignarle a 2.800 de nuestros valiosos veteranos para ayudarle a acabar con la amenaza del general Strategos. Asimismo, nuestro cuartel general ha informado de nuevos movimientos de tropa. Se han enviado 4.200 tropas reclutadas en Tennessee por ferrocarril. Esas tropas se unirán a los 2.800 veteranos que esperan lanzar contra nosotros. También ha llegado un mensaje de nuestro general de brigada Joseph Dimes, que dice lo siguiente: esperamos, general Strategos, que esta información le haya sido útil y pueda dar respuesta a esta gran contingencia. Y ahora, caballeros, le paso con el general Grant. Les va a poner al corriente del briefing de batalla. Tiene una nueva táctica que desea emplearla con nosotros, hostios. Muchas gracias, general Sherman. Caballeros, estamos ante una gran encrucijada. Nos encontramos en la segunda batalla de Bull Run. Tras los últimos acontecimientos acaecidos en la campaña de la península, Thomas Stonewall Jackson inició un amplio ataque envolvente y saqueó nuestro depósito de suministros en Manassas Junction. Nuestras líneas de comunicación con Washington se vieron amenazadas y tuvimos que abandonar nuestras líneas defensivas en el río Rappahannock. Jackson se retiró unas cuantas millas al noroeste y nosotros seguimos su ruta con posibilidad de atraparle. El general Pope cree que Jackson se está retirando rápidamente. Quiere que nuestra avanzada logre dar con él y lo destruyamos rápidamente. Sin embargo, estoy totalmente de desacuerdo con su planteamiento. Jackson se ha fortificado tras Steinra en esa colina endiablada al lado del ferrocarril en construcción. En esa situación, los ataques frontales serán una carnicería para nuestros hombres. No estoy dispuesto a asumir eso, así que tomo yo totalmente la responsabilidad de lo que voy a hacer ahora mismo. No voy a ordenar un ataque frontal contra la línea defensiva. Será una carnicería. Voy a contravenir un poco las órdenes de Pope y voy a enviar la vanguardia del quinto cuerpo de ejército de Porter hacia la izquierda de Stony Ridge. Si fracasamos, nuestra vanguardia será destruida y el ejército rebelde tendrá la iniciativa. Puede ser un duro golpe para nuestro ejército. Sin embargo, si mi plan tiene éxito, lograremos expulsar a Jackson de Stony Ridge y tendremos las mínimas pérdidas. Yo creo que es la mejor elección. Pero lo dejo todo en vuestras manos, caballeros. Sois mis manos. Si fracaso, estoy dispuesto a someterme a un consejo de guerra y dejar mi cargo a disposición de lo que el general Pope decida. Pero creo que esta valiente acción logrará evitar muchas pérdidas entre los nuestros. Sin duda, Dios está con nosotros. Caballeros, no temáis. Los rebeldes sucumbirán ante nuestro empuje. ¡Viva la Unión, hostia! Muy buenas a todos, bienvenidos a otro trepidante episodio de Ultimate Civil War. Nos encontramos en la batalla, segunda batalla de Bull Run, y tras este parón navideño y por enfermedad que me he visto abocado a dejar muchas cosas postergadas, entre ellas Civil War, porque quería retomarla cuando me encontrase en más condiciones anímicas. Vamos a ver. Traigo novedades con respecto a esta batalla. Y es que, viendo la reseña histórica, que por cierto no me ha dado... Ya digo, he tenido unas cosas muy complicadas y no he podido hacer el documental que tenía previsto. Pero sí lo he... me he documentado y claro, esto cambia mucho la perspectiva de la manera de jugar. Por un lado me gusta y por otro no. No sé si... Es que, por un lado, ya me gusta saber cada batalla los prolegómenos de lo que ha sucedido. Y eso hace que sea también más interesante, ¿vale? Viendo las posibilidades que ocurrió, lo que puedes hacer tú. Lo malo que también estoy influenciado ya por lo que puedo hacer. Cosa que no ocurría antes cuando hice la del sur, porque, a ver, conocía las batallas vagamente, no con más detalles más precisos, y entonces
Bueno, pues entre que no conocía mucho el juego y eso, pues era, cada batalla era una experiencia totalmente nueva y podía salir de una manera bastante mala para mí. Y eso era un reto. Ahora, con saber un poco la historia de fondo, me hace plantear incluso el no hacerle caso a la manera en que me dicen cómo ataque. Tengo un pálpito con esta, la voy a hacer así. No significa que lo vaya a hacer ahora con todo así, pero con esta sí, no sé. A ver, explico, voy a meterme y ahora nos metemos de lleno en el meollo de este pedazo de juego. A ver, lo que ha dicho el general Luis el Gran tiene mucha razón. Vamos a intentar evitar que sea un baño de sangre, porque en la historia, en la realidad, lo que pasó fue que la Unión tuvo unas 10.000 bajas entre muerto y herido y el Sur unas 8.300. Y prácticamente fue todo culpa del general Pope, que no se encontraba ni él mismo. Estuvo todo el rato creyendo que Jackson se retiraba, cosa que no era así. Lo que hizo Jackson fue precisamente fortalecerse en Stony Ridge, en esta loma de montaña, ¿vale? Y parapetarse tras la línea de ferrocarril que estaba en obras. Y bueno, esto fue una masacre. El segundo fallo que tuvo Pope es no definir bien a sus dos cuerpos que estaban metidos en la refriega y con un jaleo grandísimo. El quinto cuerpo de Porter, que lo vimos anteriormente, y el tercero de McDowell. Se le mandó órdenes contradictorias de tal manera, atención, hay una orden, ¿vale?, que se llama la orden conjunta, que le mandó el general mayor Pope a estos dos. Y fíjate, es considerado además en la historia militar como la obra maestra de la confusión y la contradicción de una orden, ¿eh? Y es que cuando se han comenzado los ataques sobre el ala izquierda de Jackson, pero no está nada claro sobre lo que se supone que Porter y McDowell debe de hacer. El problema es que no había una comunicación directa. Pope se imaginaba que Jackson estaba en otro sitio, que estaba retirándose. Jackson, sin embargo, estaba no solamente defendiendo, sino dando desde aquí palos a las vanguardias nordistas. Y claro, no conseguía Porter y McDowell ponerse de acuerdo en qué hay que hacer, porque Pope tampoco le mandaba unas imágenes muy contradictorias de hacia dónde iban y hacia dónde tenían que ir. Hasta, fíjate, en la orden, en vez de decir que tenían que avanzar hasta Gainesville, decía que atacar supuestamente para el flanco desprotegido de Jackson. Lo que dijeron es que en cuanto se estableciera la comunicación con otras divisiones en el frente, el mando conjunto debería detener la marcha y si era necesario retroceder tras el Bull Run a Centreville esa noche. O sea, lo que estaba diciendo es que intentes perseguir a Jackson, pero si en cuanto llegues y veas cojas en conjunto las siguientes divisiones, te retires detrás de Bull Run, cosa totalmente contradictoria. Aparte, la orden decía: si cualquier considerable ventaja se consigue desde el envío de esta orden, no será necesario cumplirla estrictamente. Y entonces ellos se quedaban como diciendo: bueno, pero ¿eso qué quiere decir? O sea, si encontramos oposición, no cumplimos la orden, nos retiramos, atacamos. Total, fue un desastre lo que hizo Pope ahí. Y eso fue una cosa que podían haber ganado. La Unión pues se convirtió en una derrota y además bastante costosa. De hecho, también Jackson estaba esperando a que Longstreet llegara aquí por el flanco izquierdo, o su flanco derecho, si nos ponemos así. Y Pope es que ni se imaginaba y mandó todo ataques frontales contra la línea de Jackson. Y ya digo, fue una carnicería. Y si no llega a ser en realidad por Porter, que de hecho le hicieron el general Porter, que es del quinto cuerpo, además le tengo cariño de las otras dos batallas anteriores. Le hicieron un consejo de guerra, dice, porque Pope el mamón empezó a decir que había sido culpa de él, que había desobedecido las órdenes, cuando había mandado ese tipo de órdenes, y incluso lo expulsaron del ejército. Después se le revisionó unos años más tarde y lo volvieron a reincorporar con honores y viendo cuál había sido la verdad. Si no llegase en realidad
por el quinto cuerpo a Porter, que hizo lo que pudo defendiéndose contra todo un ejército de Longstreet que venía por aquí y pudieron reagruparse en esta zona. Hubiese sido una auténtica debacle. Bueno, pues vamos a ver, todo esto viene en relación a que lo que yo quiero hacer. Veo que Pope es un inepto, ¿vale? De hecho, fue relevado después del mando, lógicamente, pero ya digo, echándole la culpa a otros para que no le cayese la desgracia totalmente a él. Pues si hacemos caso a lo que él dice, o a cómo está planteado esto, una misión gorda como esta, como son las de élite, las principales, como no, esta la de segunda Bulltro, está normalmente está dividida en la mecánica en tres batallas. Una, que es de, por ejemplo, la vanguardia, la primera, en donde va a ser una pequeña aproximación. En realidad, creo que es el primer enfrentamiento que tuvo el quinto cuerpo de Porter cuando se iba por la carretera principal, que iba de camino hacia Bulltro en Grissomville. Se encontró Jackson aquí, los vio y empezó a disparar sus cañones que los tenía sobre, a ver qué zona, sobre esta zona, creo que es aquí. A ver, aquí, ¿dónde está la granja de Barrems esa? A ver, no sale aquí, ¿no? Ahora, cuando salga el mapa, hay una granja y desde aquí empezaron, creyendo que era una vanguardia que iba, empezaron a hostigarla. Esta guerra se pasó como la de Gettysburg, que empezó como una cosa aislada de ¿cómo te diría yo? De hostigar a unidades de vanguardia, se van incorporando más compañías, más brigadas y al final se monta un pedazo de batalla que es de las más importantes de la guerra, cuando en realidad solo se pretendía que fuese pues una escaramuza realmente, pero Jason tampoco estaba seguro de lo que tenía y Pope menos todavía, pues se lió aquí una bastante gorda. Entonces la primera batalla es un poco esa primera escaramuza en donde Jason ordena bombardear con la artillería que tienen escondida en los bosques a las vanguardias que se desplazan por la carretera creyendo que vamos, lo van a salir desbandado, le van a hacer muchísimo daño, pero sin embargo Porter ahí manda corriendo a la brigada de hierro, que ahí es donde se forja también su leyenda, la brigada de hierro, y estos consiguen no solamente casi acallar esa batería, aunque tenían más detrás, sino todas las líneas, todas las brigadas que mandó Jason hacia ellos fueron repelidas y ahí es donde sufrieron los sureños un montón de bajas. Claro, a costa también de los nordistas. Entonces, primera parte, seguro que se refiere a esa. Segunda parte, seguro que se refiere a esto, a que tomemos la posición de Stone Rise, pero desde un ataque frontal. Y si la cosa, bueno, un ataque frontal que también dice que ataquemos a través de aquí, cosa que pasó, o sea, una línea, toda la línea, más aquí arriba. Y si la cosa va mal y no conseguimos tomar esta posición, vamos a pasar a la tercera batalla, en donde ya vamos a recibir el resto de refuerzos, pero claro, Longstreet también va a entrar por aquí y ya la cosa se va a decidir entre ganar o perder. Hay una posibilidad, aprendí esto en la mecánica del sur, que me lo dijo el general Josevi, y es que si puedes en algunas de estas batallas grandes, si la puedes ganar en o sea, está la escaramuza y después viene la primera batalla importante, el primer día. Si logras el objetivo en el primer día, la batalla se acaba ahí. No pasas al segundo día, que se supone que ya vas a estar en peor condición, ¿vale? Es como una segunda oportunidad para que gane. Entonces, si lo hacemos conforme esto, fijo que voy a pasar al segundo día. Y no solamente eso, sino que voy a tener muchísimas pérdidas. De lo que se trata es de que tengamos menos de 10.000, ¿vale? Vamos a intentar ponernos como objetivo la realidad. Y bueno, no tanto hacerle muchas pérdidas a él, me preocupa no hacerme pérdidas yo. La táctica que dice el general Grant, la que voy a hacer, es con la vanguardia, que son 20 brigadas, creo, vamos a ver, es que no estoy seguro cómo era la primera parte de la batalla, es la escaramuza esa. Me imagino, esa primera escaramuza forma parte de la vanguardia, me imagino que la primera parte va a ser la vanguardia más lo que haya en la escaramuza, y esto va a ser ya la segunda parte de la batalla. Entonces, en cuanto pase la primera escaramuza, que da igual ganarla, o sea, no da igual nunca no ganarla, pero lo único que hace es pasarte automáticamente a la batalla esta. Voy a intentar no hacer nada que no tenga muchas bajas,
para sí, con la vanguardia disponible, toda la que me den. En teoría dicen 20 brigadas. No sé si me vendrán todas las divisiones. Bueno, todas imposible porque tengo 24 en una, en un cuerpo, pero al menos la mayoría. Voy a intentar hacer una cosa que es diferente a esta misión. Y es venirme. A ver, es que depende de dónde salgo. ¿Salgo aquí? ¿O aquí? Bueno, depende de dónde salga. Voy a bascular rápidamente todo el ejército hacia la derecha del flanco de Jackson, que sería mi flanco izquierdo y su flanco derecho. Y voy a intentar no hacer ningún ataque frontal. Y voy a intentar hacer un ataque a gran escala, ¿vale? De muchas brigadas a la vez. Lo vamos a poner aquí en este caso, ahí, va a los nuevos suscriptores que se incorporaron, que son más novatos. Lo vamos, de todas maneras, si tienen más pérdida es más fácil reemplazarla y también se van fogueando. Vamos a iniciar el asalto. Aquí puede haber una brigada defendiendo esto, porque esta me acuerdo yo de cuando la hice con el sur, que también fue jodida, ¿eh? O sea, si hacemos ataques frontales también, a ver, el sur también lo tiene mal, de hecho sufrió muchas bajas, pero... Aquí tienen una defensa, aquí tienen dos o tres brigadas y continúan toda la línea. Entonces, si rompemos la defensa esta, podemos... la segunda parte sería que llevo las brigadas de los suscriptores que tienen más veteranía y tienen ya armas mejores, las vamos a meter por aquí detrás, ¿vale? Y vamos a intentar presionar y romper las defensas desde arriba hasta capturar la posición. El problema de esto es que llevamos con el tiempo seguramente justo, y a mí lo que me preocupa es que no dé tiempo a llegar desde tan lejos hasta allí, porque no vamos a hacer esto, sino vamos a hacer más o menos esto. No sé, es que no sé si aparezco aquí, si es aquí, además no puedo hacer así, tendría que hacer así, ¿vale? Por lo tanto se pierde mucho tiempo. Desde luego no puedo llevar artillería para esta misión, porque la artillería no llegaría, simplemente el tiempo se acabaría y estaría por la mitad del camino. Así que vamos a hacer este con solamente infantería, y las dos unidades de caballería que tengo sí me las voy a llevar por si pudiese meterlas por aquí detrás, no sé, a ver si podemos capturar alguna batería, podemos capturar el vagón de suministros, a ver qué podemos hacer con esas dos unidades de caballería. Y prácticamente ese va a ser mi táctica, ¿vale? Voy a desobedecer la orden dada y voy a hacer yo mi propia visión de lo que debería de ser esta batalla. Vamos a suponer que han recibido los exploradores, han visto dónde está realmente situado Jackson, han visto la situación correctamente y también han recibido respuesta de que Longstreet se aproxima desde nuestro flanco izquierdo, y por lo que debemos de hacer un ataque contundente a Jackson antes de que nos pillen entre los dos y nos hagan el yunque y el martillo, ¿no? Así que, jugando con eso, me voy al campamento y vamos a reorganizar el ejército en consecuencia. Antes de reorganizarlo, otra cosa pendiente. Es que estoy aprendiendo un montón de cosas con esta campaña, que en la otra empecé sin saber nada. Y en esta, lógicamente, sé más, e incluso también me ayudáis mucho de vosotros, que me decís algunas cosas que yo desconocía, ¿vale? Por ejemplo, Francisco Alcalde, me da muy buenos consejos también, me comentó, porque esto era una cosa que no lo tenía claro, y no sé, lo daba por hecho de que estaba siempre y no era así. Es el tema este. Esto se renueva después de cada batalla importante, o sea, tenemos... Cuando hagamos ahora Bull Run, ahora aparecerán una, dos o tres batallas secundarias y una importante. Durante ese tiempo, esto se vuelve a renovar, ¿vale? Nos dan recompensas diferentes a las que... O sea, si no cojo esto ya la siguiente no está. Habrá otras. Puede que haya dinero, puede que haya hombres, pero a lo mejor esto no hay, ni esto, ni estos dos generales. Con el tema de los generales pasa igual. Nos vamos al barracón. Y esto era una cosa que sí que es verdad que no tenía ni idea. Yo pensaba... que la academia siempre estaba llena de gente, de hecho siempre está llena, pero los que no contrataba se quedaban ahí como en una bolsa y más adelante yo podía ir contratándolo. Después me di cuenta en la del sur que no, que había veces que me quedaba sin poder, tenía demasiado herido y no tenía yo gente que reclutar de la academia, y no entendía muy bien eso, claro. Y es que se renueva, es como si esta academia en cada misión principal con sus tres que digo tuviesen una promoción, la promoción de la Academia de West Point, ¿vale? Y entonces, claro, entre el sur y el norte se lo disputan
y lo reclutan. Yo ya no sé si es así o que cada... o norte-sur ya cada uno tiene su propia academia. Desconozco eso. Me imagino sería así. Y así que lo que hay que hacer, a partir de ahora lo voy a hacer, el dinero que tenga me voy a chupar prácticamente, bueno, incluso los capitanes porque valen muy barato, chuparme todos los oficiales que haya en la academia. Para así que después no nos tengamos problemas cuando tengamos mucho herido y nos quedemos sin oficiales para nuestra brigada, que es lo peor que nos puede pasar. Entonces, lo primero que vamos a hacer, antes de gastarme en otra cosa, bueno, hay que ir contratándolo así, ¿no? Venga. Me voy a contratar todo esto. ¿Por qué? Porque estos se van a perder y en el siguiente, ya pasamos de batalla gorda, se vuelve a reiniciar el tema este. Y en el siguiente aquí habrá otra tanda de oficiales nuevos. Y los que no hemos contratado se van a perder, o los recluta el sur, no sé ya eso si es así. Pero yo desde luego no los voy a poder reclutar, así que no valen muy caro, ¿vale? Tampoco es que gasten mucho, se gasta mucho más en armas. Vale, ya por lo menos tengo aquí pues una base de oficiales buenos, incluido generales, ¿vale? Vamos, otra cosa. Nos vamos al punto de carrera. Bueno, a lo mejor... no sé yo si la economía también interviene para reclutar a los generales un poco más barato. Quizá. Lo que está claro que mi objetivo ahora, ya que hemos subido la política, ya tenemos el máximo que podemos ingresar, es un 25%. Todo es un 25% al máximo, a nivel 10. Voy a hacer la economía para que me cueste todo un 25% más barato. ¿Vale? Y otra de las cosas que tengo intención de hacer, organización del ejército nos queda uno, pero hasta que no nos haga realmente falta, pues ya no, ¿no? Logística, si me... de hecho este punto casi se lo hubiese dado a logística para tener ya un 10% más de munición, que es una cosa que al final sí que lo vamos a necesitar. Reconocimiento esta vez y medicina también es importante, y bueno, y el entrenamiento por el tema de meter más... más gente con experiencia. Todo es importante al final, pero hay que irse por un lado. Me voy a ir por la economía. Ya dije que desde un principio tenía claro que quería arrollar en el tema económico aquí con el norte, ya que tenemos esa superioridad y todo ese dinero de más que vamos a tener con respecto al sur y de hombre, lo quiero trasladar en brigadas grandes y además con buenas armas, ¿vale? Por eso el tema de hacer la política y la economía primero. No digo que en los siguientes puntos no le suba ya uno a logística antes de... pero más o menos quiero que esto acabe antes que lo demás. Venga, vamos a aplicar. Y ahora vamos a organizar el ejército. A ver, si esta batalla sale bien, no creo que sea muy larga. Y entonces este episodio compensará todo esto que estoy dedicando a explicar esto. Si se hace demasiado larga, no sale bien y me entro ya en la siguiente batalla, pues entonces tendremos que hacerlo en dos episodios, ¿vale? Venga, vamos a ver. En primer lugar, vamos a quitar. Además, no me voy a procurar ahora mismo ni siquiera de los que no estén en condiciones de darle ni oficiales ni subirle. Me voy a dedicar simplemente, ya lo gestionaremos en la siguiente con lo que ganemos. Vamos a coger, mira, Haskell. Lo voy a mandar al cuarto cuerpo porque el cuarto cuerpo, bueno, no está vacío todavía. Vale. Pero... vale. Bueno, el cuarto de Truman Petit vamos a dejarlo mientras de comodín, ¿vale? Para llevar la gente. Mira, Moody se puede quedar. Haas también. Estos son dos novatos que ahora le daremos esto y que los tengo a 2000. Eso es lo que quiero que tengan gente. Hustler, Butler, vete para atrás. Thomas también. Y Javier Olivares, nuestro suscriptor, se va a quedar también mientras sea en reserva. Vamos a coger toda la artillería a la reserva. Artillería, y lo siento además porque Perezoso y Gustavo Peri, vamos, esta serie la siguen al de ello, todos los episodios, igual que Francisco. Ah, bueno, aquí no hay. Ah, que, hostia, que aquí nos falta por hacer divisiones. Espérate. Bueno, no, nos apañamos, no quiero gastar todavía, ya digo, lo vamos a hacer después. Vamos a entrar a mandarla al tercer cuerpo. Ya digo, Perezoso y Gustavo Peri siguen esta serie con ahínco y no van a intervenir en esta batalla. Pero es que esta batalla no puede ser la artillería. No puede ser. Porque yo lo que pretendo es hacer una Blitz, una Blitzkrieg. Ahora que estoy además todo enviciado con el Hoy y estoy ahí con la Segunda Guerra Mundial a tope,
Mira, quizá tenga también influencia eso. Es que, al final, las buenas ideas militares se ciñen y se sustentan en un conocimiento anterior de batallas y estrategias. Que, quieras o no, te va dando, no es que la verdad de cómo debes de hacerlo, sino ideas que no tenía antes previstas y dices, bueno, ¿y por qué no hacerlo así? De hecho, los mejores estrategas eran por eso, porque con conocimientos de atrás los ponía en prácticas con su nueva visión y sacaban una nueva estrategia que le daban la victoria. Vamos a ver, vamos a dejar 2000, estos todos se van a quedar. Lo que sí vamos a subir es Regensheim, vamos a subir la caballería y vamos a buscar la otra caballería. Mira, esta gente también, que son todos mis delitos, los voy a subir. ¿Dónde está la otra caballería? Regensheim, me falta una caballería por aquí. ¿Dónde está? No la veo. A ver. Tenía yo dos. Aquí está, Master Z. Vale, venga, Master Z ahí también. Vale, me interesa que salgan en la primera división las dos de caballería, porque es la primera en salir y quiero que ya vayan por delante de todo haciendo reconocimiento. Has y Melody, venga, vamos a darle a este resistencia y a Moody también. Vale, lo que sí voy a hacer, espérate, Has, vente por aquí. Y Moody también. Voy a dar prioridad, porque estos son de la IA, estos no son míos. Entonces, voy a coger, mira, al lobo soviético, que vaya en la primera división. Vaya también Juan Manuel. Vale. Estos no tienen fusiles buenos todavía. Después quiero ir ganando para ir dándoselo. Vamos a poner también, bueno, Gordon no, es segunda línea que tiene buen fusil. Esto no. Juan José Pigretti también puede ir en la primera línea. Y Rafael Torres, Giuseppe Garibaldi también. Vale. Segunda línea. A ver, ¿cuál es el Juan Manuel de Sevilla? Este es Juan Manuel Mancera y este es Juan Manuel de Voluntario de Sevilla. Tiene que ir segunda línea que tiene Springfield modelo 1855. Vale. Vamos a llevar entonces a Juan Manuel Voluntario de Sevilla, segunda división. Yugarville también. Y Francisco Alcalde. Ahora vamos a subir del... De aquí tenemos también... Juan Francisco... ¿Josebi? Bueno, ¿dónde anda? Aquí está. A Josebi. A Juan Francisco. A Sirlan. A Joel Khan. A Dailos y a Lord Carfe. Vale, a ver cómo queda esto. Yorkan, Dailo, Lord Carfer, Gordon Dalton, tercera división. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Hasta aquí van a llegar. Vale, entonces, a ver si puedo llevar al batallón de Alabama, tío, y José David, Jaime y Ángel. Claro, claro, ellos tienen que ir ahí. José David y Ángel. Vale, a ver. Tenemos 6x3, 18, 19 y 20. Va a entrar una más. A ver quién puede entrar. Más que nada para darle a nuestros suscriptores que siempre están. Mira, tanto Troya Gamer como Team Cachondo, como Guay Spectrum, como Nicolás Bravo. Es que estos no, estos están descartados. Mira, vamos a llevar a Troya Gamer. Sí, también estaba participando bastante. Vamos a incorporarlo. Ahí está. Bueno, por ponerlo en reserva. Mira, tenemos también Nicolás Bravo y Guay Spectrum. Más que nada porque si la cosa sale mal, claro, hay que dejar este cuerpo también preparado. Vayamos a que salga mal. Espérate, chaval. Claro, esto no ha acabado. El segundo cuerpo. El primer cuerpo, espérate, todavía le podemos dar uno más. Venga, Nicolás Sanjin. Vale.
Venga, vamos a Pablo Winter. Aquí, segundo cuerpo, Team Cachondo. Freehander. Gustos tanto que ellos. Pues nada. Es que en realidad, fíjate. Segundo cuerpo, venga, toda la artillería al segundo cuerpo. Por si la cosa sale mal, estos son los refuerzos. Gustavo Peri. El tercer cuerpo está vacío. En el siguiente episodio, con lo que ganemos, hay que estructurar ya el tercer y cuarto cuerpo, ¿eh? Venga, este. Antes de darle, espérate, vamos a ponerlo a 2000. Claro, bueno, ¿ves? Esto es lo malo. Este no puede todavía. 1300. Ahí. Vale, le damos. Y este, a ver hasta dónde podemos darle. Hasta 2000 llega, ¿no? Es que claro, no pensaba, pero si van a entrar ahora en segunda batalla, por si nos sale mala jugada, lógicamente tienen que ir fuertes. Venga, segundo cuerpo. Thomas, igual, pero además, este hay que darle un comandante. Vamos a darle un teniente coronel. Pero sin perder la bonificación, ahí está. Vale, Javier Olivares. Hostia, mira, está a punto de tener la segunda. Vamos a dejarlo en 2000. Así, ahí. Vale. Y Obed, ahí también. Vale, el cuarto cuerpo se queda sin nada. El tercero también. Y el segundo, pues fíjate, con tres divisiones y ni siquiera la completa. O sea, toda la carne en el asador está aquí, todo lleno de infantería. Esto es muy, muy arriesgado lo que voy a hacer. Es que una idea loca se me ha ocurrido. Pero me hace ilusión arriesgar también. Y ver si en mi cabeza está... Esta acción está, ¿cómo diría?, someramente comprobada, ¿no? ¿Cuál es la palabra? Si, a ver, comprobar que lo que he pensado es lo correcto, más o menos, es lo que quería decir. A ver, vamos, antes de irnos a la batalla, nos vamos a ir... hombre, llevamos casi media hora con el tema este, pero no sé, yo creo que todos los que me seguí en esta serie... os interesa mucho esta parte de la preparación. Yo es que soy un fanático de la gestión bélica, más que la batalla en sí, de todos los juegos. De hecho, del Hoi es lo que más me gusta. Más que la guerra en sí, me gusta la preparación de esa guerra, tío. Y aquí, claro, aquí el tema este del campamento es que me flipa. Esto es muy importante. Y si, bueno, y si os gusta, pues me lo decís en los comentarios, que hay, me hace falta de vez en cuando un feedback. O como, es que el anglicismo de la leche. Me hace falta que me digáis de vez en cuando, mejor que un feedback, que cómo lo veis, que si os gusta que haga eso así, que menos, que más. Y... hombre, yo me gustaría que fuese así siempre, ¿no? Pero si a nadie le gusta, tampoco voy a estar aquí hablando solo tanto tiempo. Pero si os gusta, me lo decís y mejor me siento, ¿no? Haciéndolo. A ver, vámonos a esta parte antes de irnos a la batalla. Como decía, en la campaña anterior del sur, yo era partidario de no gastar esto mucho, casi nada, y solía reunir esto a 90 casi, el máximo de 100 y se pierde, y claro, tenemos la ventaja de que tenemos siempre un aumento de moral. En este caso es 6, he llegado a tener hasta 10 o una burrada así, o 12. Y bueno, y se nota mucho en la batalla, también es la contrapartida de no coger nada, pero... me voy a arriesgar a tener un poco menos moral, que lo único que va a pasar es que se me van a retirar más veces y habrá que estar detrás de ellos. Pero tío, ganar 120.000 dólares, por un lado. Vale, malo, si ganásemos 300.000 tendríamos 500.000. Nos queda 44, ¿cuánto nos baja la moral? 2. Hostia, esto lo que pasa es que estos dos generales son históricos. Y no sé si me merece la pena coger esto o 5.000, tío. De todas maneras, me hacen falta generales para las divisiones.
Me voy a coger los generales. Me quedaría sin efecto la moral, vale. Lo importante es que no me quede negativo. No tengo bonificación en moral. La siguiente, mira, ya no tengo puntos para gastar esto, ni de coña lo voy a coger. Y menos esta arma. Para la siguiente, a ver lo que sale. Si salen armas buenas, invertimos en armas. ¿Vale? Porque creo que merece la pena. Después haremos ya en el siguiente, cuando veamos las armas que nos dan, la comprobación si nos merece comprarlo en la armería o gastar puntos de aquí. Yo creo que merece esta parte la pena. Bueno, pues vámonos ya. Ya no queda nada. Solo desearme suerte. Nos vamos a la segunda batalla de Bull Run. ¿Empezamos? Bueno, vamos a coger la vanguardia, lógicamente aquí. Bueno, esas cuatro brigadas que sobran, pues lógicamente se irán... Se activará si pasamos a la tercera fase de la batalla. Espero que no. Y el segundo cuerpo... Ay. No, fíjate si nos falta por rellenar, ¿vale? Tampoco he gastado nada en rellenar. O sea, me la estoy jugando, pero totalmente. Porque en caso de que pasemos la tercera fase, no tengo el tercer cuerpo puesto. Pero no quería gastarme el dinero hasta ver qué puede pasar aquí. A ver, esto es una apuesta, quizá algunos lo vean como una locura. Pero no sé, tío, es que tengo la corazonada de que es lo que debería hacer. 68.000 soldados y 135 armas. Esto es engañoso, esto es la primera parte. Ahora después tú verás que se va a liar. Bueno, pues... Vamos a empezar. La campaña de la península ha fracasado y McClellan se ha retirado a Washington. Mientras tanto, los rebeldes están saqueando nuestra línea de suministro. Debemos dirigirnos al norte y consolidar nuestra fuerza. Aquí reuniremos nuestro ejército y luego nos dirigiremos al norte. Vale, estos son los planes iniciales de Pope. Pop, como se llama en inglés. Yo digo Pope, ya está. Los confederados están presentes en la zona y se mueven hacia el noroeste. Probablemente sea un calvario para ellos volver de su saqueo del suministro de Manassas y Junction. Vigilarlos, pero seguir moviéndonos. Exactamente. O sea, parcialmente. Jackson había saqueado Manassas Junction, el depósito de armas de la Unión, que casi los deja vendidos, y se retiró. Y eso es lo que quería Pope, que se estaba yendo y quería atraparlo. Y lo que en realidad no se estaba yendo, estaba pillando una posición ventajosa en Stone Ridge para pillar a los. Esperar a Longstreet que llegara y entre los dos avanzar y cruzar el Bull Run y enfrentarse a Pope. O sea, es que fíjate. Lo que pensaba Pope no tenía nada que ver con los planes que estaba pensando Jackson. Y Jackson tampoco también no tenía mucha idea de lo que estaba haciendo Pope al respecto. Vale, esta es la parte que yo digo. Algunas de nuestras unidades se están desplazando por la ciudad de Groveton hacia nuestro punto de encuentro. Vale, esto es lo que digo. Esto es el quinto cuerpo de Porter que iba hacia acá, iba hacia la ciudad, dirigiéndose por el camino principal. Y desde este bosque... le emboscaron las fuerzas del ¿cómo era? General algo Lord Porteferro, algo así era general sureño. Tenía aquí varias baterías de artillería y desde aquí empezaron a dispararle al camino. Y claro, Porter enseguida se volvió y dice, ¿qué ha pasado aquí? No logró contactar con su mando superior, así que decidió dejar aquí uno cuidando este flanco. Dejó aquí otro y con esto enfrentarse en el bosque a esta gente. Que fue cuando en realidad era la Brigada de Hierro. Y después con el contraataque sureño pues lograron mantener a raya a los sureños. Pero yo esa parte es la que me quiero saltar. O sea, no me la puedo saltar. Tengo que hacerla. ¿Vale? Pero vamos a seguir viéndolo. Los rebeldes nos están atacando por el bosque. Parecen que nos enfrentamos a hostigadores a caballo. Podemos avanzar a esta colina y tomar su artillería. Esto lo digo, ¿ves? Los rebeldes nos están atacando el bosque. Parece que nos enfrentamos. Tendríamos que tomar esta posición donde está su artillería. Es el... A ver, viene aquí el nombre de la granja. Es
la granja Farm Barrer, algo así, ya no me recuerdo bien. Verán, Barner Farms, eso es, Barner Farms, ¿vale? Un momentillo. Vamos a pausar. Ahí, aquí vienen nuestras tropas. Vale, entonces, de lo que se trata, mira, ve, ha salido Master Z y ha salido también. ¿Dónde está mi otra caballería? Ah, Master Z nada más. ¿Solo uno? No, no, aquí está la otra. Ah, no es la misma. Vale. Ha salido Giuseppe Garibaldi, Rafael Torres, Juan José Pigretti, Juan Manuel Mancera, el Lobo Soviético. Vale. A ver, de lo que se trata es no caer, ya que lo sé, por eso decía de lo de saber el tema de la historia, me ha hecho cambiar, por ejemplo, el cómo voy a jugar esto. No voy a intentar tomar esta posición porque esto es desgastar esta brigada a lo tonto. Quizá la tome, pero haga lo que haga, no va a ser crucial y voy a pasar a la segunda parte sí o sí. Entonces, desgastar yo, por lo que yo pueda desgastar a los rebeldes, que después ellos se van a reagrupar y yo me voy a quedar tocado, voy a esperar para que esto esté nuevo para la segunda parte, ¿vale? Ahí es donde voy a jugar todo. Entonces, vamos a coger a todo el mundo y los vamos a poner aquí, lejos de, del alcance de su artillería, y vamos a esperar a que pase el tiempo. Venga. Ya sé que esto es una marranada, pero... ¿Se podrán poner o no? Espérate, vamos a ponerlos así. Es que claro, como estamos en el límite del mapa... Vale. Corre, corre, mira, mira, mira. Estamos en el alcance. Mira, tú imagínate si pasamos por aquí. Es que esto tiene mucha pérdida. Venga. Hemos perdido un tío. Aún así, sin que hagamos nada, vamos a perder gente en cuanto a su artillería nos pegue un zamburbiazo. Venga, meteros para acá. Vamos a escondernos en el bosque. La caballería quizá. Que se venga por aquí, más que nada para que intente localizar si viene. Venga, tenemos que esperar. Miren los pajarillos como salen de ahí. Qué guau, tío. Este tiene unos detalles de juego. Es flipante. Venga, esperamos. Ellos no van a... Bueno, espero, es que la IA esta también me sorprende bastante. Al cambiar el... su planteamiento, que él tiene prefijado que defender esto, lo mismo dicen, bueno, esta gente por dónde viene, y lanzarse a ellos por mí. También puede pasar, al final puede que haya incluso batalla. Yo voy a reservarme todo lo que pueda. Ya digo, esto fue una masacre para ambos bandos. Y, pero yo es algo que no me puedo permitir para la estrategia que quiero hacer. Así que voy a dejar que pase el tiempo. De hecho, voy a pasarlo rápido. Podría plantearme a, flanquearlo. Pero es que ya digo, no me merece la pena. Necesito, para la siguiente misión, disponer del máximo de un número de hombres para atacar la posición fortificada y flanquearla. Por lo tanto, no quiero que aquí se me desperdicie toda esta brigada. Porque esto va a ser una masacre para mí. Ellos están en bosque, en posición de altura, yo tengo que cruzar río, tienen artillería. Esto al final se traduce en que se me van a quedar las unidades en 1700 tíos mínimo cada uno. Y vamos a perder ahí 3 por 4, 12, casi 2000 hombres nada más que en esta acción. No. ¿Pero qué pasa, tío? Esto tarda mucho en pasar, ¿no? Bueno, lo paso y ahora yo...
corto en el vídeo el trozo este que no estamos haciendo nada, para no estar aquí mirando tontamente, mirándome a mi tarjeta y ya está. ¿Vale? Venga, ahora corta en corto. Yo lo voy a dejar grabando, pero sin hacer nada. Y en el vídeo, en la edición, lo que haré es que cortaré el trozo este de minutos que no estoy haciendo nada. Bueno, no vamos a estar aquí un rato mirando. Bueno, pues ya hemos llegado ahí. Vamos a finalizar. Y comienza un nuevo día. Ahora sí. Esta es la buena, ¿vale? Ahora sí. Mira, primera oleada ofensiva. Y segunda oleada ofensiva. Vale. La primera oleada. Es que claro, aquí está distribuido diferente. Tenemos, ellos son 41.000 y nosotros 68.000, pero contando, me imagino, con las dos oleadas. Vale. Se trata, tú fíjate, se trata de que esto lo traigamos aquí. Imagínate, y ellos están aquí, tenemos que dar una vuelta, pero grande. Gracias al incidente de Barnes Farm, descubrimos la posición de Stonewall Jackson. Está aislado y trata de dirigirse hacia el sur, hacia Richmond. Ahí está, ahí arriba. Esto es lo que tenemos que tomar. Estas son las posiciones defensivas del sur. Tiene la primera línea del tren en construcción y la segunda línea de fortificación. Atención. Han formado una línea defensiva a lo largo de Stone Ridge que empieza en este bosque. Justamente por aquí es donde hay que hacer la acción. El flanqueo y la toma. Y acaba en Sully Ford o Sully Ford. Nuestras fuerzas todavía no están listas para iniciar una acción ofensiva, pero deberíamos enviar tropas de inmediato para inmovilizarlo. Tenemos muchas posibilidades de acabar con uno de los mejores comandantes del sur. Está solo y tenemos más soldados que él. Vale, sí, en teoría, pero ya digo, esto lo que se trata es que intentemos tomar asalto frontal y no lo vamos a hacer así. Su flanco izquierdo es el mejor sitio para comenzar el ataque. Sí, efectivamente, es el más débil, pero no lo vamos a hacer. También deberíamos enviar una división para proteger nuestro flanco izquierdo. Puede que tengamos una oportunidad de atacar desde aquí. Justamente, eso es lo que vamos a hacer. Venir aquí y desde aquí subir para arriba. General, en pocas horas podremos movilizar a todo nuestro ejército y superar a Jackson una proporción de al menos 3-1. Por tanto, es aconsejable que seamos cautos durante el primer ataque hasta que podamos avanzar con todo el ejército. Pues justamente no voy a hacer nada de eso. De cauto nada, voy a ser súper arriesgado y me voy a lanzar con la vanguardia en una Blitz que no me conoce ni mi padre. Vamos allá. A ver, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos de unidades? Por un lado tenemos Regensein, Juan José Pigretti, Giuseppe Garibaldi, Juan Manuel Mancera, Lobo Soviético y Master Z. Vale, tenemos las dos unidades de caballería aquí que pueden ir. Y de segunda línea, esto es con lo que vamos a atacar. O sea, esto no debe de valer. No sé si después vendrá algún refuerzo más, pero yo creo que la vanguardia... De momento contamos con la primera y segunda división. En la segunda división tenemos a Francisco Alcalde, a Josebi, a Juan Francisco Riera, a Sirlán, a Yugarville y a Juan Manuel de los Voluntarios de Sevilla. Hostia, la tercera división, que es donde se encontraban Yolcán, Dailos y todo esto, se están en la tercera división. No sé si vendrá después. O sea, solo me dan dos divisiones. Yo esperaba que me diesen tres divisiones, pero aún así lo voy a intentar. ¿Vale? De lo que se trata es de los novatos, que son esta gente. Novatos, pero que ya tienen ya algunas batallas a su espalda, ¿eh? Se han portado muy bien. Rafael Torres, Giuseppe Garibaldi, Juan Manuel Mancera, el Lobo Soviético, Juan José Pigretti, tío. Bueno, y Juan Manuel Sevilla es que ya es considerado ya
Ya tiene buena arma, ya es de segundo grado. Venga, vamos a llevar la caballería lo primero. Bueno, espérate. Vamos a ponerlo rápidamente. Todos en formación de marcha. Porque lo que tienen que hacer es ir corriendo. La caballería va a ir primero. Eso es. Vamos a poner ahora a esta gente al máximo de su sitio. A ver, tenemos que ir hasta aquí. Por esta carretera. Entonces nos interesa. Francisco Alcalde, Josebi, Juan Francisco Riera, Sirlán. Venga, todos aquí. No sé ahora si empezarán a estorbarse uno a otro. Bueno, propósito de esta Blitz. Vamos, el problema es que tienen que llegar estos antes que estos. Así que estos, en cuanto lleguen, se tienen que ir dirigiendo por aquí para preparar el flanqueo. Y estos se tienen que dirigir un poco más hacia este punto. Es que no quiero que pasen muy en medio de su defensa. Y van a atacar este punto de aquí, todos a la vez. ¿Vale? Una línea de ataque, una línea de apoyo. Una línea de carga y una línea de apoyo. Y mientras nosotros por aquí vamos corriendo a flanquear. La caballería también se va a situar cerca para intentar hostigar desde su retaguardia. Esto es una... Vamos, me sorprendió hasta de yo mismo lo que he pensado. Esto es una estrategia bastante complicada de hacer. Pero digo, es que la vena de la Segunda Guerra Mundial se me ha ido lo del tema Blitz. Y lo quiero aplicar aquí en esta época. A ver. Pausa. Pausa, ¿por qué? Porque vamos corriendo así. Está, truquillo también. De Francisco Alcalde. Esos buenos truquillos que me habéis dado. Que me sirven también para ir mejorando. Vámonos también aquí. Ahí. Uy, a ver. Ah, eso es. Menos la caballería, espérate, la caballería tiene que irse, porque si la caballería la llevo junto con esto, va al mismo par que el ejército, y la caballería tiene que ir, eso es, ella sola. Vamos, que va más rápida. Mira qué masa de gente, tío. Lo bueno de hacerlo así, ahora se ponen en columna y avanzan mucho más deprisa. Vámonos, la caballería tiene que llegar antes que nadie, vamos. Venga. Se han quedado ahí pillados. Y por los campos de trigo esto. Fíjate, tenemos 2 horas 20 del juego, que en realidad yo creo que cada minuto de aquí son 3 minutos nuestros o algo así. O sea, tenemos el tiempo, pero justo. 2 minutos de 2:19 en juego en muy poco. Venga, vamos. Vamos ya. Y hace ya, además, estoy un poco desentrenado. Que no he jugado desde un mes ya. Sin embargo, uno de mis juegos favoritos, este y el Hoi 4, me encanta. Me encanta la estrategia a máximo nivel. El gestionar todo. No solamente la batalla. Venga, seguimos por aquí, rápido.
Tía, ¿esto por qué? ¿Por qué se han desplegado ahí? No, no, no. Vuestra misión es desplegaros. Ha sido al coger... A ver. No, no me falléis ahora, tío, en el de... ¿Por qué? ¿Por qué se ha desplegado ahí? ¿Al cogerlo yo sin querer o cómo? No, 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 que vosotros precisamente tenéis que empezar antes en la faena. Aunque en realidad estos tienen que llegar antes para hacer el despliegue en el flanco. Venga, eso es. Tenéis que marchar en columna, porque si no, no llegamos. Muchas veces a lo mejor he cogido esto sin querer. Venga, estoy en un ataque nervio aquí, tío. No sé yo. Sí, la estoy cagando, ¿no? Y como la cague, el problema es que no he puesto preparado para la segunda, la tercera parte de la batalla. Tan solo disponemos de dos cuerpos, chaval. No sé yo. Pero bueno, tengo fe en mi táctica. Mira. Taliaferro, este era. Este era el que yo comentaba antes. ¿Ves? Que era la primera. Empezó a disparar a, por el camino que iban pasando esta gente. Estaba aquí, en realidad. Era esta parte. Desde aquí, Taliaferro disparaba a la gente que venía al quinto cuerpo del puerto, que se dirigía a la ciudad. Vete. ¿Por qué se quedan ahí? Hay que estar vigilando, que no se me queden. A ver, otra cosa. Pausa esto. Y otra historia. Tampoco puedo ir corriendo, porque si no van a llegar exhaustos del combate. Y... Joder, espero... Es que lo que no quiero es pasar demasiado cerca y que me den. Vete por allí, venga, Ragensain, síguelo. Que te quedas ahí. Que se trata de ese, es hacer una infiltración total. Así que nos vamos hacia allá. Tú sigue por aquí, venga. Mientras puedo microgestionar un poquillo esto, mientras que esto se acerca. Nos metemos por el bosque. Hacemos exploración y de camino, pues mira, si le pillamos después suministros, batería o algo, incluso amagos de carga para que ellos giren para, por ejemplo, este. Podríamos casi amagar, pero voy a esperarme con esta gente aquí. Venga, 1.47, tío, qué nervios. Estamos desperdiciando la mitad del tiempo en andar. Uf, cómo me la estoy jugando. No sé qué más no puedo hacer. Voy a llevar a Master Z un poco más arriba. ¿Quién es esta? A ver. Eso es. Perpendicular al río, no por encima. Venga, a ver, ¿quiénes son los primeros que van a llevar? Lobo Soviético y Juan José Pigretti van a iniciar las hostilidades. Veniros hacia acá. Joder. Eso es, por este lado, eso es. Y bueno, el general, lógicamente, tiene que venir aquí con la carga. No veo a nadie por aquí, a ver. Pero están ahí, todo. Y esto está lleno de confederados. Es que estamos tras sus líneas totalmente. Vale. No voy a dejar demasiado lejos a Master Z de Regensheim, porque entre los dos tienen que ayudarse.
Si no, uno es vulnerable de otro. Venga, ya casi deberemos de empezar la hostilidad. A ver. Rápido. Mira, la condición al menos no es tan mala, pues no lo lleva corriendo como habitualmente suele pasar. General Grant. Una cosa que no estoy seguro, ¿me pueden matar a este general así? Nunca he conseguido ni matar ni capturar ninguno, pero claro, la IA no sé. Es que me puede servir de... para ver qué se cuece por aquí. Ahí está el ferro este, el Taila Ferro. Me voy a quedar ahí. Vale. Rápido, venga, columna. Vamos. El carricoche este no, allí. O sea, tenemos... dos brigadas aquí. Juan Manuel Mancera y Giuseppe Garibaldi. Bueno, yo creo que puede ser suficiente. Venga. Y llegará un punto en que tenemos que correr. De hecho, ya... hostia, tío. A ver, no sé si estoy yendo demasiado lento. José Pigretti, flanco izquierdo, lobo soviético. Flanco derecho. Venga, vamos. Tú fíjate. Todo lo que debería haber hecho. Venga. Ahí ya. Venga, pausa. Vamos a ver. Vamos a dejar a Juan Manuel Voluntario de Sevilla. Y a Sidlán le vamos a asignar ya este frente. Y el resto. Francisco Alcalde, Josevi, Juan Francisco Riera. Y hay alguien más. Que se vayan directamente aquí arriba. Los soviéticos vamos a tener que meternos un poquito ya rápido. Venga. No mucho. No mucho, pero suficiente para meternos ahí ya. Venga, empieza el festival de disparo. Venga, la siguiente línea detrás corriendo. Nos metemos y nos metemos. Y el general detrás, para dar moral. Y esta gente por aquí. Y Sidlán, rápidamente, que se venga al flanco. Venga, también corriendo. Y Juan Manuel Voluntario de Sevilla, también viniendo hacia este ritmo y corriendo también. Venga, vamos. Esto ya sé que es una jodienda, porque aquí vamos a tener muchas bajas. Venga, tenemos aquí a Erli. Venga, para eso está esto, rápido. Vamos corriendo. Venga, bien. Pero estos tienen que seguirle. Espérate. General, no te vayas para atrás. Qué manía con irte. Venga, nos metemos ahí. Disparamos. Disparamos. Francisco Alcalde. Venga, esta gente. Ah, Yugarbil. Venga, había más. Ya decía yo. Digo, me falta. Ahí. Rápido. Corriendo. Ahora sí que necesitamos correr. Esta gente
Vamos a intentar venir por detrás, amagar. Venga. Dispárale, Sirlan. Venga, tomamos las primeras posiciones, bien. Dispara arriba, atención. Juan Manuel, voluntario de Sevilla, dispara ahí. No, a ver, joder, espérate. Venga, seguimos avanzando. ¿Quién es el que se retira? El general, ¿no? Para allá. Para allá. Venga, la primera línea esta está rota. Esto es lo que se, de esto se trata. Esto está plagado de tropas sureñas, toda la línea del frente y la línea del tren. O sea, hemos dejado en pelotas a las tropas sureñas, que ahora intentarán venirse corriendo a defender la posición, y nos queda muy poco. Por eso digo que tenemos que avanzar muy deprisa ahora. Juan Manuel, voluntario de Sevilla. Eso es, tienes que avanzar. Venga, ahí está nuestra caballería. Venga, lobo soviético, toma esto a la carga. Dispárale, tú. Tú también, venga, vamos. La siguiente línea, que sigue avanzando. Venga, seguimos avanzando. Seguimos avanzando con esta línea, que se va a venir aquí. Y aquí ya nos vamos a desplegar. Venga, mira, atención, que tenemos a Taylaferro, a Early. Esta gente está persiguiendo a los escaramuzadores. Venga, Juan Manuel, voluntario de Sevilla, flanquea. Venga, lobo soviético, éntrale. Éntrale. A ver, Juan Manuel Mancera, vamos a intentar flanquear a esta parte. Giuseppe Garibaldi, que le entre en una carga. No, que dispare. Y que Juan José Pigretti, que está más cerca, realice la carga. Venga, nuestra caballería, mira, nuestra caballería en primer lugar acaba de pillar unos prisioneros. Eso para empezar. Y ahora vamos a atacar por aquí, venga. Y Juan Manuel, voluntario de Sevilla. Vale, esta gente, venga. Vamos, vamos a atacar por aquí ahora. Vamos. Ata y la ferro. Atención. Con José Pigretti. Ah, por este. Juan Manuel Mancera, que sí dispare esta gente. Giuseppe Garibaldi ahí. Venga, están a punto. Chilán aquí. Juan. Y General Grant para adelante. Y el carricoche para allá. Venga, de momento. Bien, a ver, pérdidas. De 21.171, 21.534. Muy pocas, tío. Y ellos ya llevan casi 1.000 muertos. Venga. Va bien, va bien. Master Z y Regensheim, vamos a cargar con este. No me hace mucha gracia. Vamos a dejar ahora a Yugarville, que es el que tiene más colindrones de todo esto. Vamos a mandarlo corriendo para que se enfrente a Taylaferro. Rápido, venga. Cargamos ahí. Venga, Juan Francisco Mancera sigue rompiendo el flanco. Venga, bien. Estos se van a caer, por lo tanto, estos dos se vengan rápidamente hacia arriba. Venga, vamos. Disparar, eso es. Vale, Early. Hostia, tú, ten cuidado. Es que podría perseguir a Early con la caballería, pero es que la caballería me va a venir mejor aquí. Venga, Juan Manuel Mancera, que se vaya hacia allá. Juan José Pigretti sigue avanzando. Giuseppe Garibaldi también. Venga, todos estos que vayan por detrás. En Gran. No sé si dejar alguno aquí o no. Es que en realidad tampoco me preocupa mucho que estos vuelvan. Esta gente. Hacia allá. Y ahora estos. Empezamos a desplegarnos aquí. Condición cero, Yugarville ya.
Condición cero de todo el mundo, tío. Pues, claro, es que aquí tenemos que correr, ¿eh? No me queda otra. Es que esto es una bridge, es que esto no es para jugar a la brisca, esto es para jugar a la guerra. Esto es bridge, esto es la Blitzkrieg. Vamos, la Blitzkrieg de Civil War. Vamos. Bueno, Sirlan, dispárale a esta peña antes que se reagrupen. La caballería, a ver. Vámonos. Vámonos. Buah, tío, qué masacre ahí. Venga, vamos hacia arriba por el norte. Hostia, que se han encontrado con Forno. Venga. Rápido. Están todos fundidos ya. Exhaustos, ya lo sé. Este lo voy a dejar, me voy a ir este para arriba, este para allá, y bueno, estos prisioneros, ahí que no se me vaya. Venga, 42, yo creo que me da tiempo. Venga, todo, espero que esta gente se me escape por allí. Venga. Vamos, men. Atención, que por aquí puedo encontrarme gente. Venga. Lobo soviético avanza. Venga. Todos hay que avanzar. Hay que hacer una masa. Que si no... Vamos a meter estos ya aquí. Vamos a intentar pillarle esto por detrás. Vente por aquí. Venga, vamos. Lobo soviético, venga, éntrale. Y tú dispárale. Lugarvin, dispárale. Venga. Caballería. Nos metemos tras su línea, le hostigamos. Venga, venga. Vamos a quitarle los suministros. Están como diciendo... ¿Qué ha pasado aquí, no? Venga. Seguimos avanzando. Silda, General Grant, tienes que meterte aquí en medio. Yugarville, tienes que seguir presionando aquí. ¿Vale? Juan Francisco, alcalde, tienes que seguir presionando en esta dirección. Juan Francisco Riera igual. Y Josebi hacia allá. Venga. Juan Francisco Riera, que ya se puede venir así, y Josebi se venga por ahí. Venga, Juan Manuel Mancera destruyendo, hostia, disparando aquí, si se puede. Juan José Pigretti ahí, venga. Y esta gente en busca de su suministro, y le jodemos un poco. Vamos, queda 28. Creo que da tiempo, vamos. Venga, esto se va. Mierda, nos están pillando. Mira, mira que artillería hay allí. A ver si se escapan en esa dirección. Venga, lo que estamos haciendo con esto, aparte de conseguir el objetivo, es que su suministro se lo están llevando. Su artillería la están movilizando. Y ahora es el momento en que nuestra caballería tiene que pillar esta artillería de aquí. Vamos, la caballería la ha sacrificado un poco, pero al meterle detrás de sus líneas, es que esto es la auténtica esencia del Blitz. Al meterte tras la línea enemiga, al enemigo le traduces en caos. Le haces un caos, sus líneas se rompen, tienen que enviar tropas a perseguir a unidades que se han incursionado en la retaguardia, su frente se rompe y nosotros con la fuerza escalonada nos metemos dentro. Y tomamos, venga, si llegamos al tiempo y esto se queda en disputa, yo creo que también nos cuenta, ¿vale? Venga, este me da un poco igual que vuelva. De esto no se trata, en esta batalla no se trata de hacer el máximo daño posible, sino de ganar en el menor, bueno, en el tiempo estipulado, que es menor, claro está, de lo que tenemos que ir echando hostia. Tomar esta posición, desalojarlos de aquí
y se acabó la batalla. Y si le hacemos mucho más daño, mejor. Que tenemos nosotros mucho menos daño, mejor. El objetivo es menos de 10.000 pérdidas. Y ellos, bueno, no creo que le hagamos mucha. Pero si es más que nosotros, está. Es el objetivo de esta... Me la estoy jugando todo por todo. Si pierdo esto, la cago. Porque ahora vamos a pasar a la segunda, tercera parte de la batalla, en donde va a intervenir mi segundo cuerpo, que está, no está ni medio hecho. Y tercer cuarto de ejército, cuerpo no existe. Y entonces ahora me voy a enfrentar a Longstreet más al copón bendito. Vamos a ver, espero que no llegara ahí. Oye, no, no voy tan mal, creo yo, ¿eh? Lo único que esto, a ver si pudiera recuperarlo. Oye, vete de ahí, a ver si puedo recuperar a esta gente. Venga, bien. A ver, esto hay que gestionarlo. Es que están fundidos. Venga, sigue avanzando. Chepigretti. Entre ellos se estorban, pero es que lo que necesito es eso. Necesito mucha confusión para que ellos se vean abrumados y se larguen. Venga, Sidlan, eso es. Lúfete, acabamos de atravesar todas sus defensas por detrás. Mirad dónde estaban todos puestos. ¡Hombre! ¡Nuestro general Pender! Que yo le tengo manía de mi campaña por el sur, que era un cobarde, pero después en realidad se portó bastante bien, en la historia. ¡Venga, vamos! Tienes que avanzar, no te quedes ahí. Atención. ¿Tenemos el control de la caballería? Todavía no. Venga, lobo soviético, necesito que empuje. Juan Manuel, voluntario de Sevilla también. Y Yugarbil también tienen que empujar. Y Francisco Riera tienen que empujar también. Con Francisco Riera, Francisco Alcalde tienen que empujar justo al centro. Y José tiene que empujar ahí en donde... ¡Hostia! Que está la brigada de Stonewall. El muro piedra. Venga, Grant, tienes que meterte en todo el meollo. Tú ahí en medio. Y Sidlan viene corriendo por detrás para taponar el flanco. Venga, a ver si recupero la caballería y pudiese capturar esa munición. Bien, esta está recuperada. Vamos para allá. Venga, 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 venga. Podemos, podemos, vamos. A ver si Regensein se... Venga, a ver si puedo pillar a la artillería que hay por ahí. Venga, avanzamos. Avanzamos. Venga, atención, atención. Ahí está, ahí está. A Paul Pelham. Ahí, mira, mira toda la línea de defensa como la hemos quebrado. Decían que esta era la parte más fácil, la leche, tío. Tenían aquí tres brigadas, Tom Archer y la brigada de Luisiana aquí justamente fortificada. Y le hemos hecho un descosío que esto... Ahora Pope dirá que he desobedecido sus órdenes y que me haga un consejo de guerra como a Porter, tío. Es que Porter me cae muy bien, tío, que es la marrana que le hizo Pope. En realidad, él quería hacer algo así. Lo que pasa es que las órdenes contradictorias de Pope no le dejaban. Decían que avanzara, pero si encontraba sus divisiones de refuerzo, se retiraran. Es que una orden es tan contradictoria y tan... Bueno, pasa eso siempre. A ver. Venga, sigue avanzando. Juan Manuel Mancera, venga, sigue avanzando así también. Yugarville, venga, que tomamos esto ya. Francisco Alcalde, tienes que seguir. Seguimos esto, no me lo voy a dejar muy lejos. Hemos recuperado este, venga, pues a por este. Vamos. Venga, esto ya está en disputa, perfecto, ya el objetivo lo vamos a lograr. Dale, métete. Unión ocupado Stony Ridge, bien. Objetivo de la guerra cumplida. Venga, Sidlan, vamos a flanquear aquí a esta defensa. Juan Manuel Mancera, gírate. Venga, ya es nuestro. Venga, vamos, Giuseppe Garibaldi, vamos para allá. Lobo soviético, seguimos avanzando. Juan Manuel, voluntario Sevilla. Sus colindrones a cuesta, Francisco Alcalde. Vamos. Yugarville. Y Josevi y Juan Francisco Riera. Eso es, tomando posiciones. Y con un poco de suerte nos cargamos su artillería. Vamos. Suministro. General Grant, tío, métete ahí en medio. Venga, Sidlan, dispárale a esta gente.
Con Manuel Mancera por detrás. Fíjate, eso es, por su flanco. Venga, José Pigretti que persigue a esta gente. Venga, Giuseppe Garibaldi sigue avanzando. Lobo soviético sigue avanzando, venga. Le hemos hecho aquí ya la piña cachonda. Vamos, estos ahí. Ahí está, lo estamos desalojando, bien, venga. Sigue, sigue, para allá. Dispárale. Mira, 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 mira. Vale. Venga, seguimos dándole. Seguimos rompiendo su defensa. Gran, ahí en medio. Venga, Juan Manuel, voluntario de Sevilla, que sigan funcionando. Venga. Oh, bueno, mira, Juan José Pigretti sigue avanzando. Aquí tenemos que ir avanzando. Mira, José, hostia, José Vía ahí no está hecho para la mele. Tiene que irse para atrás. Y... ah, que le da la P sin querer, hostia, lo tengo ahí preparado. Venga. Atención. Esto se lo ha liquidado ya, ¿no? Pues a por estos. A ver si me da tiempo a pillar esta artillería. Venga, que se va a acabar el tiempo. Mi general, ¿dónde está? No, vamos a por esto. Y José, bueno, si se recupera. Depende, hostia, con Sildam. Se ha liado aquí. Vamos, Manuel, gírate. Venga. Oye, Sain, tienes que ir aquí. Atención, José, dispárale a esta gente. A ver, a ver, a ver. Que aquí ya se han dembrado. Jugarbin, dispárale también ahí. Gran aquí, venga. Juan Francisco Riera, quédate aquí. Y Francisco Alcalde, cuídate de esta gente, venga. Vamos, que esto está en disputa. Si ahora le diese, ganaríamos, tío. Venga, pues Manuel Mancera, darle caña a Pender. Ahí está. Ahí está, venga, Pender roto, bien. Venga, atención, hostia, José Luis se ha liado ahí. Master Z, más que nunca, tienes que venir aquí. Venga, José Luis va a perder lo más grande. Uf, Jugarbin, venga, dispara ahí. Francisco. ¿Para? Seguimos. Atención. A ver si Sildan se recupera. Venga, Francisco. Giuseppe. Venga, bien. Rompemos a estos. En conflicto, 14 segundos. Atención. Wow. Que en realidad esto es casi nuestro, tío. La baja moral se nota aquí, ¿eh? Atención, esta gente, bueno,
Yugarbil y Josebi, que se vengan por aquí rápido. Venga, atacamos por la espalda. Vamos, fíjate, fíjate en los combates. Encarnizado. Caballería, Regensai, tú también, sigue, sigue. A ver. A ver, Master Z. Eso es, que ataque, venga. Carga y carga. Venga, vamos. Sirdan, párate ahí. Dispara. Atención. Eso es. Vuélvete. José Pigretti que sigue avanzando. Venga, esto ya es nuestro, la posición clara. Venga, Master Z, dale caña ahí. José Pigretti y Josebi, mira, que le dispare a esta gente. Y Yugarbil, que se venga a esta posición. ¡Vamos! Vender, venga, rápido, Sidla. ¿Por qué no disparas, tío? Venga, bien, rompemos aquello. Joder. Pero dispara. Bien, mira, Pender, hemos roto. Venga, hemos roto a Pender entre Francisco Alcalde y Sir Lang. Rápido, eso es. Atención, que ya estamos aquí. Bien. Dos en conflicto, dos segundos. Lobo soviético, prepárate así. Giuseppe. Juan, voluntario de Sevilla, cárgate esta artillería. Seguimos aquí presionando, a ver si con un poco de suerte hasta le hacemos prisionero. Y espero que la que habíamos dejado aquí abajo no se venga ahora y me tome esto en el último suspiro. Juan Manuel, vete por acá, rápido. Ahí está. Aquí tenemos la victoria. Sí, señor. Sí, señor. Aquí tenemos la victoria. Bien. Ha funcionado. Ha funcionado mi super táctica. Y además, muy bien de bajas, tío. Perfecto. Muy bien. Victoria. Sí, señor. Ese pálpito que tenía, esa idea en la cabeza, se ha transformado en realidad. Se ha transformado en victoria. Hay que desobedecer órdenes absurdas como hemos hecho con Pope. Así que nuestro general Grant no va a tener que dimitir ni sentarse en un consejo de guerra. En todo caso, van a destituir a Pope por incompetente. Y siendo además en inferioridad de número, teníamos 20.000 de infantería, ellos 23.353. 1.350 de caballería, ellos 827. Y ellos tenían 58 cañones. Vale. Bajas, esto es lo importante. De las 10.000. que tuvo en esta batalla realmente la Unión, hemos tenido tan solo 2.295 bajas. O sea, ya de por sí, ya no, ni comparándolo con la realidad, está muy bien de cara a la campaña solamente perder 2.295, puesto que vamos a ganar mucho más. Eso para el norte no es tanto, para el sur sí era un dolor de cabeza, pero para el norte no. Hemos perdido 503 de caballería, que bueno, que se han portado bastante bien. Han hecho prisioneros, han logrado que dos brigadas prácticamente inutilizarla. Han pillado también una batería de artillería y han sobrevivido. Que eso es un reto para mí también, que sobrevivan las dos de caballería. Ya cada vez perfeccionando la técnica de la caballería en este juego, que no tiene nada que ver con otro. El enemigo, como digo, ha muerto 4.050 de infantería. Perfecto, unas bajas bastante buenas. Yo me hubiese conformado con haber tenido yo las 4.000 yo. Sin embargo, he mejorado lo que yo tenía en mente. 2.225, y yo tenía pensado que iba a palmar. La estimación de baja era unos 4.000 por ahí. Pero yo decía, bueno, 4.000 hasta los 10.000. Mejoro mucho. Pero aún así, mucho mejor. Han perdido ellos 37 cañones.
y 108 desaparecidos que los cambiaré, no sé por cuántos. ¿Se pueden cambiar 108 por 200? No sé, ya no. Venga, vamos a ver. Objetivos. ¡Buah! Esto no hay. Es que lo bueno de esto, que ya no pasamos a la segunda parte. O sea, tan solamente con el primer cuerpo hemos ganado la batalla, la segunda de Bullroom. ¡Buah! Estaba en lo cierto, tío. Es que estaba dándole de veces. Me he tirado todo este mes que no he jugado pensando en la batalla esta. Cuando leí lo de la reseña histórica, dije, tío, tiene que haber alguna manera en que si Porter hubiera hecho más o menos lo que le venía en mente, que era intentar flanquear por este lado, y Pope no lo hubiera mandado esa... Digo, si yo intento movilizar todo y flanquear por este sitio, el problema era el tiempo. A mí lo que me preocupaba, porque si me dejan tiempo no hay problema, llegas. El problema era el tiempo. Si no llegaba a tiempo, pasábamos a la segunda fase y la he cagado porque no tenía preparado el resto del ejército para la segunda fase. Pero tenía esto en mente, digo, si me sale bien la jugada, hago una Blitzkrieg aquí y puede ser genial. Eso sí, como fallara, ya sabéis que aquí no repito, si fallo he fallado. Hubiese quedado como cagancho en Almagro y hubiese quedado muy mal. Pero bueno, ha salido bien. Bueno, una medalla más para mi palmarés, cachón. A ver. Unidades. ¡Wow! Juan Manuel Voluntario de Sevilla ha vuelto a hacerla, ha vuelto a hacerla. 716 muertos, 219. Lógicamente esta opción es de las que, bueno, no hemos tenido tantas, repito, pero hemos tenido bajas porque hemos ido un poco ahí a... No es a lo loco, o sea, todo está premeditado, pero eso sí, todo al mogollón. Porque la masa es lo que iba a hacer que le ganásemos 3-1 a cada brigada que pillásemos. Entonces, ante eso, por mucho que nos maten, se van a retirar, no le va a dar tiempo a hacer varias descargas y encima su moral va a bajar un montón. Así que siempre he procurado que hubiese dos o tres brigadas contra una. Y ha dado su beneficio, ha dado su fruto. Lobo soviético, ahí también, sea nuestro suscriptor cachondo que está también ahí en todas las batallas. 619-328. La brigada Stone Wall ha hecho honor a su nombre, ahí se ha colocado la tercera, pero por el bando sureño. Master Z, míralo, tío. 530, 180. Juan José Pigretti también se ha fortado muy bien, 446-362. Juan Manuel Mancera, 434-298. Francisco Alcalde, 413-46. El de los mejores ratios que ha conseguido ha sido Francisco Alcalde. 413 muertos y 46 perdidas más, muy buena. Sir Lang iba muy bien hasta que se ha encontrado con todo con toda la defensa de las fortificaciones que han intentado bascular hacia arriba, que se la ha comido toda. Así que es lógico que ha sufrido un montón de pérdidas en el último tramo. Pero fundamental es mantener a esta gente ocupada para que no pudiesen venir a retomar esta posición. Giuseppe Garibaldi y Rafael Torres también ha tenido un buen ratio, 362 y 114. Muy buen trabajo. En Regensheim, este es el que se ha llevado el pobre la mayor pérdida, pero también ha hecho un trabajo. La caballería ha hecho entre los dos un trabajo excelente. En Jugarville ha tenido, sin embargo, hostia, me había parecido que Jugarville había sufrido. Y sin embargo, es el que menos ha sufrido. 33, incluso menos que Francisco Alcalde. Lo que pasa es que Francisco Alcalde tiene más ratio porque tiene más bajas con respecto a causadas con respecto a las sufridas. Juan Francisco Riera se ha quedado en un poco más rezagado, 223-191. Estaba siempre como por detrás, no ha conseguido meterse ahí. Josebi es el que tiene en principio mejor arma y no debería haberlo utilizado, pero claro, como lo quería para flanquear por todo el norte, se ha comido de repente con dos brigadas que estaban esperándolo en el norte y eso en el bosque, y eso le han hecho mucho daño. Y al final no ha sido efectiva su brigada, pero bueno, ha hecho su presión ahí. Y bueno, esto hemos pillado y poco más. Vamos a ver, oficiales. Un herido, Rooney Kennedy, pero lo bueno, este, el ascendiente de los Kennedy. Pero hemos conseguido muchos oficiales nuevos. Así que lo comí por lo servido. Y ascendemos a teniente coronel y a general brigada, Melvin Platt. Muy bien. Y vamos a ver lo que hemos conseguido. Paper Ferry, 193 rescatado. Bueno, son prácticamente de los nuestros. Loren, 271, los de Josevi. Springfield, bueno. Springfield modelo 1855-110. Palmito. Mississippi, 246. No son muchas unidades. Es que del sur poco podemos coger, tío. Del norte sí cogíamos una cantidad de armas increíble, pero del sur
pillamos muy pocas. Oye, lo bueno es que los escaramuzadores del principio no lo hemos cepillado gracias a las dos caballerías conjuntas. Aunque sean su counter, no han podido hacer nada, ¿eh? Y lo hemos conseguido meternos muy bien por ahí. Hemos conseguido meternos bastante bien. Venga. Pues muy bien, a ver. Atención, venga, ganamos. Punto de carrera 2. Reputación más 20. Bien. 312.000 dólares y 18.800. Que tenemos 29.000 soldadillos. Y estos 108 prisioneros por 110 reclutas. Bueno, me parece bastante bien. Y vamos a ver qué podemos comprar. Mira. Con 34 puntos para gastar. Tenemos. Pues yo creo que esto es más interesante incluso que los dinero. A ver, 7500 Springfield modelo 1855. 18, 30, 40. Ah, no tengo para dos cosas. No tengo ni para esto ni para esto. Vamos a ver, ¿cuánto me costaría 7500 Springfield modelo 1855? A ver si es más que esto. Yo creo que sí. A ver si hay. Entienda. Mira, entienda ahí 10.000, ¿vale? Vamos a coger 7.000, ¿cuánto era? Joder. ¿Cuánto era? Me tengo que volver aquí. 7.500. Venga, Springfield 1855. Vamos a comprar 7.500. Pues sí, no merece la pena totalmente. Más que el dinero, porque fíjate. Ahí está. 7500 Springfield modelo 1855 nos cuesta 217.000. ¿Vale? Bueno, aunque ahora le diese a la economía, me costaría menos. Voy a dárselo ya, espérate. De todas maneras sigo ganando. Vámonos a carrera. Venga, me lo voy a gastar en economía, pero porque hay que reorganizar el ejército. Pero en los siguientes puntos ya habría que darle logística, tío. Economía, los dos puntos. Ahí. Y ya tendríamos un descuento del 12,5. Vale, ya digo, logística. Que. Venga. Sir, yo sé, hostia, cómo se pone el tío. Se pone el cachoto. A ver, ¿cuánto me costaría a ver, después de hacerle el descuento? 7.500 rifle. Joder, venga. Ay. Hostia, no, tío, a ver. Venga, esto es poco. 210.000. 210.000. Vale, 210.000. Y de esta manera vamos a pillarlos por... o sea, si yo pillase esto y tuviese que comprarlo, porque no puedo coger las dos. O cojo esto o cojo esto. Tenemos 34 para gastar. No tengo 18 más 22. Por lo tanto, o tenemos que coger los fusiles o el dinero. Y lógicamente los fusiles valen 210.000. O sea que está claro que vamos a coger los fusiles. Vale. Y aún así me quedan 16. A mí de... Hostia, Bursain. A ver, ¿cuánto me quedaría de...? Sin efecto sobre la moral, quizá. Si los cojo me baje la moral. Esto ya lo dejaremos pendiente. Y nada, habrá que organizar ahora el ejército. Mira, Juan José Pigretti es... Ah, espérate, la academia. Ahí están los nuevos. La academia me los voy a quedar. Mira, ¿ves? Estos son todos nuevos. Me voy a quedar con este, con él, con este. Ahora tenemos, mira cuánto dinero, 500.000, tío. Nunca he visto tanto dinero junto y tanta gente junta, 29.000.
Venga, me voy a quedar con todo por lo que pueda pasar. Al final no representa mucho dinero. Lo que no sé si esta gente, si la dejase... es una duda, si dejase al comandante o al capitán en la siguiente batalla, ¿habrían ascendido aquí? Para no cogerlos tan con tan poco nivel. Mira, voy a dejar a uno. Voy a dejar a los dos capitanes. A ver qué pasa en la siguiente, si han ascendido o no. Es bueno saberlo. Y bueno, pues esto ya lo haremos en el siguiente episodio. Haremos la reorganización, porque hay que ver además cuáles son las batallas que van a venir. Vamos a echar un vistazo. Esto ya lo leerá el general Sherman. Y tenemos dos batallas por delante. Tenemos Crafton Gaps, a ver, 14 de septiembre. Y Sun Mountain, el 14 de septiembre. Hostia, que fueron las dos seguidas, ¿no? Y después tenemos Antientan. ¿Qué nos dan? ¿En serio? $500,000 en Antientan si ganamos. Y 20.000 hombres. Hostia, que podemos hacer un ejército de la hostia. En esta, 150.000 y 9.400. Y 4 puntos de reputación. En esta, lo mismo, 150.000 y 9.000. O sea, en teoría podríamos conseguir 300.000 más si ganamos aquí estas dos. Y unos 18.000 hombres, 19.000. Y 8 puntos. Si la gorda nos dan 25 puntos, 20.000 hombres más. O sea, podemos ganar casi 40.000 hombres entre las tres. Y 800.000 de dinero, tío. Voy a echarle un vistazo a la que está por venir. Crafton Gap. Bueno, como es en la misma fecha, me da igual esta que esta. A ver la que más nos guste, ya después la leeré bien. Vamos a echar un vistazo simplemente de cara a organizar el ejército. Esta es de 9 brigadas. Vale, los rebeldes han decidido invadir por primera vez en territorio nordista. Lee ha dividido su fuerza. Bueno, esto es que no quiero leerlo así. Vale. 9 brigadas. Vamos a la otra. Va, a ver. Nos vamos a Sun Mountain. Esta es más seria. Vamos a hacer primero la otra y después esta. Esta más seria. A Longstreet, hay que atacar a Longstreet. El asedio Harper Ferry. Vale. Ataque y ellos en una defensa buena. Hostia, aquí. Fíjate donde defienden. En pleno bosque. Ah, estaba acuerdo yo, tío. Aquí hay una iglesia, creo. Aquí, esto lo hice yo con el sur, claro. Esto lo hice yo con el sur. Aquí hay una iglesia, algo así. Me acuerdo de este claro en forma de herradura, en donde yo intenté hacer la defensa en vez de frontal, por los laterales. Y aquí también. Pues aquí, si queremos tener éxito, tenemos que flanquear también. No sé cómo. Ponemos la primera. 25.000 contra, bueno, tenemos superioridad. Venga, estas dos creo que no son muy difíciles, ¿eh? Es a lo mejor más por el tema que hay de defensa en bosque. Y vamos a echar el vistazo Antientan también ya. ¡Wow, chaval! 10 divisiones, 50.000 soldados. Y tenemos atacar flanco izquierdo, reserva, atacar centro y atacar flanco derecho. Aquí necesitamos tres cuerpos al completo, sí o sí. Pero si nos sale muy bien la jugada, podremos tener hombre y dinero suficiente para eso. Ahora arma, ya no sé cómo estará la cosa. Y reserva no sé si nos dará, pero los tres cuerpos sí hay que tenerlos. Vale, y en Antienta... Claro, esto es lo suyo. No sé, así a grosso modo, después esto tengo que verlo. Es intentar rodear la defensa esta por aquí. Bueno, todo a su tiempo, ¿vale? Esto todavía le queda. Bueno, pues nos vamos a ir despidiendo. Nos vamos, esto hay que prepararlo la semana siguiente. Siguiente capítulo, prepararemos el ejército.
y nos prepararemos para la decisiva batalla de Antientana. Hostia, que se ve bastante fuerte esa batalla, ¿eh? Y la de la defensa esa sureña también se ve bastante jodida, mucho flanqueo y por mucho bosque. Así que esto se pone súper interesante. Retomamos de nuevo Civil War, que ya estoy cachondo perdido nada más que de pensarlo. Y bueno, me ha salido muy bien a modo recopilatorio esa Bleach. Si se me ocurre algún tipo de estrategia así más loca, quizá la haga. Pero la verdad es que estaba un poco como acojonado diciendo, si esa idea no me sale bien, me puedo complicar la vida tontamente también, lógicamente, y quedar como Cagancho en Almagro, que eso fue un torero que quedó como la hostia de mal en Almagro en el siglo XIX, creo que es la historia, y se suele decir por ahí, no se escucha mucho, pero es un dicho popular. O sea, que la has cagado de toda la vida, ¿vale? Que la hubiera cagado y hubiera quedado muy mal ante vosotros. En fin, nos vemos en el siguiente episodio. ¡Viva la Unión Hostia!